Pero que también lo que contabas ese día, que yo no podía hablar bien porque estaba en shock, porque soy fan, acerca de, al ser un personaje acuático, lo que decía Paola, sí hay una flecha de deseo y de suerte, pero también está todo el trabajo tejido, sí. Porque estabas contando de la disciplina física en la que entraste para poder hacer las escenas acuáticas, porque sí. Como pueden observar, estabas diciendo eso, era el texto más la respiración, más físicamente sí. Aguantar las jornadas bajo el agua. ¿Cómo fue se logran esas escenas? ¿Sí? ¿Qué implica eso? Pues la verdad es que a mí no me gusta quedarme solo con el trabajo que uno hace en set. O sea, a mí me gusta estar a la altura de mis personajes y de mis mujeres, y me parece que es la única forma de hacer una diferencia en lo que en las historias que uno trata de escribir. Entonces estuve un año preparándome. 3 meses antes de irme a Estados Unidos, empecé a trabajar con un entrenador olímpico aquí en México, que me ayudó a hacer acrobacias y a vivir debajo del agua, un poco a familiarizarme. Y llegando allá, empecé de lunes a sábado a entrenar. Tenía un entrenador físico y de ahí nos íbamos con los stunts. Y de ahí tenía clases de free diving, que es como buceo sin tanque de oxígeno, que fue básicamente lo que me entrenó para poder aguantar 6 minutos y medio bajo el agua. Que tienes el récord, solo quiero decir, no es que sea fan, solo lo sé, que le arrebató el récord, di a quién y di por qué. No, o sea, Tom Cruise, pero la verdad es que mi objetivo era Kate Winslet, que tiene 7 minutos 14 segundos por ahí. ¿Bajo el agua? O sea, bajo el agua, pero ya no me dio tiempo. Y ahora es Mabel. Ay, pobre Tomasito, felicidades, compadre. Oye, ¿a cuánto bajas? Eran como, no sé, eran como 8 metros, 6 wow. metros. Apnea. Un poquito, sí. Sí, apnea. ¿Cuánto tiempo? Pues lo más que yo duré fueron 6 minutos 35 segundos. No, eso es impresionante. Yo creo que yo duro 37 segundos. Es como actuando con el costume. Lo que implica en términos de control corporal, pero evidentemente mental. No, y las emociones. O sea, mi primer día, el director me decía, ¿quieres que me meta contigo? Y le decía, no, solo dame un par de tomas para entender cómo activar emocionalmente mi cuerpo sin respirar abajo del agua, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que le pedía... Trabajaba con un asistente que le pedía que me grabara debajo del agua. Entonces ya yo le pedía que me mostrara esto y ya iba yo ahí perfeccionando mi mirada, mi rostro, mis movimientos, mi patada, mi todo. Todo lo trabajé así. No, vaya, después de esta oportunidad tan inmensa en una plataforma, insisto, tan potente, tan global, tan todo, ¿no te asusta ese abismo de lo que viene después? La verdad, no, porque... Es que firmó 6 temporadas. No sé qué va a pasar. Pero la verdad es que creo que lo más bonito de mi camino es que con Black Panther y después de Black Panther entendí que lo más bonito que he hecho en mi vida es construir la red de personas que tengo a mi alrededor. Entonces, cada una de las mujeres que he tenido la oportunidad de interpretar en mi carrera me ha cambiado la voz de Mabel en muchos sentidos. Y con esta película me di cuenta que sin importar lo que pase alrededor, hay gente que está sosteniéndome y que está volviéndome al centro todo el tiempo. Entonces yo lo único que quiero en este momento, en donde me di permiso, porque no me había dado permiso de detenerme a disfrutar todo lo que he trabajado para cumplir mis sueños, para mí fue como, no... Hoy por primera vez no quiero tener miedo de qué viene. No quiero tener miedo de si voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo. Quiero darme el tiempo de leer las historias que me ofrecen, de hacer lo que quiero hacer, porque eso es lo que pasa cuando llegan estas plataformas que te brindan ese privilegio. Y de que cuando escoja a las mujeres que decidan mi futuro, tengan la misma potencia y la misma complejidad y toquen la vida de las personas de la misma forma en que lo he hecho con mi carrera anteriormente. Entonces, la verdad es que ni siquiera sé qué vaya a pasar en Estados Unidos o no. No me asusta que no pase nada, no me asusta que pasen más cosas, porque hoy por hoy me siento lista para lo que pase, ¿sabes? Hoy por hoy creo que he abrazado mi belleza interna, externa. Hoy por hoy sé las capacidades que tengo interpretativas. Me encanta retarme. Me asusta y eso también me gusta, porque siempre lo que quiero es eso, hacer cosas diferentes. Nunca me la pongo fácil
y no pretendo ponérmela fácil después de esto. Entonces, pero si pudieras así como una pequeña carta de Santa Claus de ficción, que en ese proceso creativo de un actor de repente viene y seguro Mabel creativamente dice, bueno, esta dirección sería interesante. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia qué género? ¿Hacia qué? Porque a lo mejor es opuesto a lo que la gente esperaría, ¿no? A veces es el deseo del corazón. Es que, por ejemplo, comedia, he hecho muy poca comedia y siempre he dicho que me pone en un lugar de vulnerabilidad. O sea, no es cómodo para mí porque sí estoy acostumbrada a hacer cosas un poco más complejas. Sí. Entonces me encantaría hacer comedia, pero al mismo tiempo nada de lo que he hecho en mi carrera lo he planeado. Claro. ¿Ah, sí? Entonces, de pronto llegan personajes en Señorita 89, cuando llegó el personaje, lo leí y dije, siempre me gusta jugar a partir de, o sea, construir desde afuera mis personajes. Entonces dije, voy a jugar un poco más con la coquetería y con el... Sí. Y entonces empecé yo a explorarlo mientras iba leyendo y así iban saliendo estos personajes. Claro. Entonces... No sé, de pronto leo cosas y digo, ahora le voy a dar la vuelta por aquí. O sea, ¿crees eso que dicen que de repente los personajes te escogen a ti en el sentido que no es algo planeado, pero lo lees y te flecha? Pues la verdad es que mientras yo lea un arco que pueda trabajar, okay, ya después la forma del personaje sí creo que el... Es que cuando algo está bien escrito, híjole. Me queda claro que eres una maestra. Para mí te convertiste hoy con lo que dijiste. Sí. Sí, en una maestra y te agradezco la enseñanza. ¿De dónde te viene? Eres, bueno, talentosa ya sabíamos, pero además brillante. Háblanos un poco de tu legado, de dónde te viene, dónde te formas, cómo llegas a convertirte en este ser humano con tanta sustancia, carajo. Es decir, comunícanos con tu mamá. Mi mamá lo hizo muy bien. Sí. No, la verdad es que yo nací aquí en el Estado de México y me fui muy chiquita, me fui a los 3 años a Veracruz, a Minatitlán, a vivir con mi mamá, porque a mi mamá no le gustaba la ciudad. Entonces toda mi familia es de Veracruz y crecí ahí hasta los 14 porque yo quería ser actriz y en Minatitlán no había una escuela de teatro. Pues mi mamá lo intentó muchísimo, formé un grupo con mi familia de Son Jarocho. Y la verdad es que siempre he dicho, hasta el día de hoy sostengo que si yo no hubiera crecido en ese lugar, mi sensibilidad con la vida y como mujer sería completamente diferente, ¿no? Me dio, crecí en la naturaleza, crecí jugando con mis primos, crecí súper protegida por mi familia, por mis amigos. Mi abuelo me hacía leer un montón, me hacía tener un montón de contacto con el arte también. Mi mamá pinta, entonces... pues siempre estaban fomentando estas cosas en mí y yo hice un pacto con mi mamá que nunca, ninguna de las dos entendemos cómo accedimos a esto, pero ella me dijo, termina la secundaria y regrésate a México a vivir con tus abuelos para que puedas estudiar actuación. Entonces yo me regresé a los 14 años a vivir con mis abuelos, salí de la, o sea, yo entré en crisis porque salí con 9.9 de promedio de la prepa. Y todas las universidades me ofrecían becas, ¿no? Entonces yo, mis abuelos me decían, híjole, ¿sí estás segura que quieres estudiar actuación? Porque podrías estudiar lo que quisieras. Claro. Y sí, sí, les dije, sí, sí. Pues mira, sí me acuerdo que le dije, no me quiero quedar con la duda de lo que pudo ser. Si no funciona, me salgo y me meto a estudiar otra cosa, pero necesito hacerlo. O sea, sí necesito hacerlo. Y la realidad es que yo terminé la carrera de actuación y me metí a estudiar psicología porque me encanta estudiar y me encanta aprender. Y de ahí me seguí con una maestría que me ha ayudado un montón para hacer programas de arte y para trabajar mis personajes y eso. Pero bueno, eso es un poquito de mi historia, pues sí, de esta parte que mi familia ha estado como generando esta red alrededor de mí de apoyo y de impulso y de motivación y de inspiración. ¿Y tu mamá qué te dijo después de verte en esa pantallota? Fue muy bonito. Mi abuela y mi mamá me dijeron, porque las fui a abrazar, no las había visto desde mayo hasta ahora que se estrenó Black Panther aquí en México. Ajá. Y entonces corrí a verlas. Ajá. Y me decían, es que sabíamos que ibas a llegar muy alto, pero no pensamos que tan alto. Ay, ay, ay. Entonces le dije, yo tampoco pensé que tan alto, no te preocupes.
Oye, Mabel, seguramente firmaste muchísimos papeles y no me podrás responder, pero me está llegando un mensaje de Lía, mi hijo, literal, que le urge saber si habrá más Namora. Te digo la verdad, no lo sé. ¡Ay! ¡Sí lo sabes! ¡Sí no lo sé! Yo espero que sí. Por ahí Kevin dijo que si le iba bien a la taquilla y le está yendo muy bien a la taquilla. Sí, yo compré mis boletos tres semanas antes, dímelo. Pues ya se armó. Entonces creo que es evidente, señor Kevin. Kevin. Que va a haber Wakanda forever. Hola, soy Daniela Magún y te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube de Unicable. Ahí encontrarás muchísimas sorpresas de Netas Divinas. Activa la campanita para que cada que haya contenido nuevo... te suene y listo, estarás al día.